¡Combate! Perdí mi reloj, señor. Ese reloj me lo vendiste a mí. Devuélvemelo y no llegaré tarde. Braddock. Perdí mi reloj, señor. Quiero contactar a Jaquemate al rey con el capitán Harper. Sí, señor. ¿Conseguiste a Harper? La radio no funciona, señor. ¿Por qué no funciona? Porque las baterías parecen estar descargadas, señor. Estaban descargadas desde ayer. No consiguió las de repuesto como le ordené. Sí, señor. Conseguí unas nuevas, pero parece ser que... Bueno, entonces, ¿por qué la...? ¿Qué es lo que quieres, Violo? Sí, ¿qué quieres? Nada, señor. Nada. ¿Nada? Nada. Oye, ¿no eres el mensajero del teniente Booker? Sí, señor. Primer pelotón. Entonces, a correr. El teniente está muy ocupado. ¿Tiene algún mensaje del teniente Booker? No, señor. No. No hay mensaje. Entonces, ¿qué es? ¿Qué está haciendo fuera del área de su pelotón? ¿Qué haces fuera de tu pelotón? Le hice una pregunta, soldado. Vine a ver a Braddock, señor. ¿Qué le parece, teniente? Justo en la mitad de una guerra viene a hacer una visita social. ¡Vamos, lárgate! ¡Lárgate! No hasta que devuelvas mis raciones. ¿Raciones? ¿De qué hablan? ¿Qué raciones? Te cambié 9 cajas de raciones por estas baterías inservibles. ¿En dónde están las raciones? En mi escondite, señor. Ve rápido y toma las pielos y regresa al área de tu pelotón. Sí, señor. Y asegúrate que sea lo que te llevas o tendremos problemas. Sí, señor. Así que cambiaste unas buenas baterías por algunas raciones, ¿eh? Oh, no, señor. No, señor, ¿qué es esto? Son baterías descargadas, señor. Las probé. Nunca tomaría baterías buenas, señor. ¿Quieres decir que lo engañaste con baterías descargadas? Es como ellos dicen, no puedes engañar a un hombre honesto. Es lo que ellos dicen. Yo no sé si usted los ha oído decir eso, Braddock, señor, eres muy inteligente. Gracias, señor. ¿Estás pensando todo el tiempo? Pues, eso trato. ¿Serás mi mensajero o regresarás a la línea con tu escuadrón? Quiero estar donde sea más valioso para el pelotón, señor. ¿Dónde piensa que sea eso, Braddock? Eso debe decidirlo el teniente. No, quiero que tú decidas esto. Yo no lo entiendo, señor. Es muy simple. Deberías de estar aquí como mi mensajero o regresar a la línea con tu escuadrón. ¿En dónde crees que serías más valioso? Me gustaría ser su mensajero, señor. Bien. Sí, señor. Esta es nuestra situación. Sí, señor. Estamos aquí. No podemos avanzar y no podemos retroceder. Tengo que avisar a la compañía. No podemos usar el teléfono porque la línea no está lista. Ni la radio porque las baterías están descargadas. Las baterías del radio están descargadas. Bien, eso solo me deja una cosa por hacer. Enviar un mensajero. Oh, ya veo qué quiere decir, señor. Usted tiene que mandar un mensajero. Eres muy inteligente, Braddock. Llegarás muy lejos. ¿Quiere decir que voy a llegar lejos en el ejército, señor? ¿O quiere decir que voy a llegar lejos a través del área peligrosa de regreso a la compañía? En cualquier camino que tomes, encontrarás un camino fácil. Tienes 10 minutos para estar listo y salir de aquí. Te dibujaré un bosquejo de nuestra posición. Si el teniente lo prefiere, señor, regresaré a mi escuadrón. Si eso lo ayuda en algo, señor, quiero... Tienes 10 minutos, Braddock. Yo y mi bocota. Tú y tu bocota, ¿qué? Yo y mi bocota, señor. Yo y mi gran bocota. ¡Combate! ¡Combate!
Hoy presentamos El Prisionero. ¿Estás bien? Tengo la boca llena de fango. ¿Cómo está allá afuera? Ni una plegaria. ¿Excavaron profundo? Teniente, ellos tuvieron 4 años para acabar. La artillería no ayudará. Los tanques no tienen posibilidad. No podemos atacar por aire hasta que esto aclare. Escuché que capturamos a un coronel alemán. ¿Es cierto eso, teniente? Sí, el coronel Hoffman. Tal vez el S-2 pueda sacarle algo. No lo han hecho aún. ¿Y por qué no retrocedemos? La última palabra de la compañía fue no y espero que siga así. Los alemanes no ganan altura con sus 88 solo para acosarnos. Si retrocedemos, nos exterminarán. Ahora ellos están destruyendo directamente las barreras antiaéreas. Ingenioso, ¿eh? ¡Alto! ¿Quién está ahí? Braddock, segundo pelotón. Con un mensaje para el capitán Harper. Aproxímese y diga la contraseña. Caballo de Reina. ¿Ah? ¿Desde cuándo has estado en combate? Estoy desde ayer. ¿Estás desde ayer? ¿Sabes que montando una guardia así no vivirás para ver un mañana? Tienes que cavar un hoyo o subir a un árbol y tienes que asegurarte que tú los veas antes de que ellos te vean. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Está adentro el capitán Harper? Sí, señor. Vaya adentro, señor. Gracias. Sí, señor. No sé cómo decirte esto, pero no soy señor. Solo un día en combate. Capitán, señor. Soldado Braddock, segundo pelotón. Braddock, las maravillas no cesan. Descanse. Gracias, señor. ¿Cómo le hiciste para que te dieran una tarea sucia? Soy voluntario, señor. No me vengas con eso. En la única cosa que ha sido voluntario fue para 3 días de permiso. Sí, señor. De acuerdo. ¿Cómo está el pelotón? Tenemos problemas, señor. Nos están atacando con proyectiles antiaéreos. Aquí hay un mapa de nuestra posición. No podemos avanzar ni retroceder. Tenemos que cavar. El teniente Hanley quería que usted supiera dónde estamos. Justo aquí, señor, y que necesitamos... Aquí, jaque mate al rey, teniente. Haremos lo que podamos. Sí, señor. ¿Qué llevo como respuesta? Sí, señor. Los aviones no pueden volar con hierro. Sí, señor. ¿No lo sabías? Sí, señor. Eso es todo. Era el batallón, señor. Tenemos que enviar un conductor para el coronel Clyde. Esta compañía no está aquí para suministrar conductores al coronel Clyde. ¿Debo decirle eso al batallón, señor? No. El coronel quiere inspeccionar nuestra posición personalmente. Quiere un hombre de nuestras líneas que conozca la posición exacta. Tal vez por un día. No tengo a nadie que pueda enviarle. La compañía entera está en la línea. Solo tengo una cuadrilla pequeña aquí. Yo conducí un taxi en Chicago, señor. Tú regresa a tu pelotón, Braddock, lo más pronto posible. Sí, señor. Conozco las posiciones de la compañía. ¿Cómo? Soy mensajero, he estado en todas. ¿La idea de conducir para el coronel Clyde te resulta atractiva? No, señor, suena muy peligroso. Entonces, ¿por qué te ofreces para esta tarea? Quiero estar donde pueda ser más valioso para la compañía, señor. Bien. ¿Qué le parece, capitán? Está bien, envíalo. Yo notificaré a Hanley que dispusimos de su hombre. Vamos. Braddock. Sí, señor. Algún día, cuando tengamos más tiempo, quisiera que tú me explicaras algunas cosas. Me gusta dar explicaciones, señor. Me gustaría pasar algún tiempo con usted, señor. Me gustaría saber cómo siempre que te arrojan en un abrevadero de comida de oveja, logras salir oliendo a brandy napoleónico. Sí, señor. Thank you.
¿Sargento? Soy Brado, compañía K. El capitán Harper me dijo que me reportara con el coronel Clyde urgentemente. Soy su nuevo conductor. ¿Dónde ha estado, Braddock? El coronel ha estado gritando. Tuve que parar en el suministro. El coronel estará listo para irse en 30 minutos. Será mejor que se asee y consiga un nuevo uniforme. Cabo, muéstrale a Braddock en dónde están los baños. Consígale un uniforme y asegúrese de que esté aquí en 30 minutos. ¡Sargento Wolfson! ¿Me escuchó llamándolo, sargento? Sí, señor. Bien, cuando lo llame, espero que me responda pronto. No, una semana después. Sí, señor. Sargento, cuando llevaron mi escritorio ahí dentro, había 36 cigarros en el gabinete inferior izquierdo, ¿cierto? Sí, señor. Solo hay 35 cigarros en el gabinete inferior izquierdo en este momento. Sí, señor. ¿Cómo explica eso? ¿Ya contó el que está fumando, señor? Gracias, sargento. ¿Qué es eso? Es un nuevo conductor, señor. Estamos perdiendo la guerra. No me importa lo que diga GH2. ¿Cuál es tu nombre, soldado? Soldado Braddock. Sir Braddock. ¿Sir Braddock? ¿Eres alguna clase de caballero o algo así? No, señor soldado. Soy soldado Braddock. ¿Qué traes en las piernas? Un pantalón, señor. Camuflaje. ¿Te escondes de nosotros? Perdemos la guerra. No me importa lo que digas. Sargento, ¿qué le pasó al otro conductor del coronel Clyde? Olvídelo, no quiero saberlo. Perdiendo el tiempo. ¿Dónde está el conductor? Ya casi está listo, señor. Olvidé mis cigarros. Voy por ellos. Yo los traeré, señor. Tú no sabes dónde están. Los moví. Voy por ellos y será mejor que el conductor esté aquí cuando regrese o tú serás mi conductor. Sí, señor. ¡Braddock! ¿Qué pasa contigo, Brado? ¿Quieres que nos maten ambos? Estoy listo, sargento. ¡Rápido, rápido! ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es su prisa? ¡Vamos, rápido, rápido! Ya voy. ¿Qué pasa con él? ¿Siempre es así? Lo hicimos. Oye, tengo que regresar, olvidé mis cosas. Dime, ¿qué cosas? Identificaciones, billetera, tú todo. Quédate aquí, Braddock, las traeré. Quédate justo aquí, ¿entiendes? Entiendo, tú las traerás, entiendo. Siento como si las tuviera. Te ves un poco más como soldado. Gracias, señor. ¿Acaso piensas quedarte parado perdiendo el tiempo todo el día o qué? Sí, señor. Muévete, yo conduciré. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Señor? Dije, muévete y yo conduzco. Sí, señor. Sí, adoro conducir. Corría autos antes de la guerra. Sobre todo autos enanos. ¿Has conducido enanos? No conducirán conmigo, señor. Perdón, señor. Thank you.
Dame esos binoculares. ¡Braddock! ¡Sí, señor! ¡Ven acá! ¿Esa es la compañía acá? Sí, señor. ¿Con qué compañía estás? Compañía acá, señor. ¿Te gustaría estar allá abajo? Señor, quisiera estar donde sea más valioso. Sí, señor, quisiera estar de vuelta con la compañía acá, señor. De acuerdo, en marcha. ¿Qué te pasa, Braddock? Estornudo, señor. ¡Ya sé que estornudas! ¡Quiero saber por qué! Sí, creo que es el aire, señor. Usa mi abrigo. No. ¡Dije que uses mi abrigo! Sí, señor. Sí. Muy bien, sube. Austin. Ich kenne nicht wie ein Ober. Sie kennen keine Hand, nach der Hunde nehmen. Kein Ober. De acuerdo, Fritz, me tiene, no discutiré. Ich muss es nicht formaten, das ist es. Sí que son formales. ¿Cuál es el plan? ¿Qué sigue? Se mo comunita con la compañía. Escucha, estoy solo. No venía nadie más conmigo. ¿Por qué no nos vamos antes de que oscurezca? Estoy solo. ¿Comprevenú? Ich faste nicht. Ich habe hier. Escuchen, no tengo perlas ni sal, pero... ¿Quieren fumar? Ah, soy el actor de la joven. Oiga, los había prejuzgado. Tienen excelentes modales. Y si me tratan tan bien, ¿cómo tratarán a uno? Oh, no, ustedes tienen una idea equivocada. Yo soy un soldado, no un oficial. Soy un soldado, soldado Braddock. Número de serie 31322-6933. Ya me voy a meter, ya. Come. No, escuchen, soy un soldado. No, soy un recluta. Ni siquiera tolero a los oficiales. Escuchen, amigos, número de serie 31322-6933. ¡Soy un soldado! Jerofen, kommt sie mal, sonst sie werden sie. ¿Alguien por aquí habla español? Soy un soldado. Ustedes van a hacer que me envíen a una corte marcial por suplantar a un oficial. Hey, Harman. Da haben Sie diesen Namen nicht. Hat er drei. Sieben Fech, nennen wir. Sehr gut, Jeff Altimer. Soy el Capitán Hemmerman, coronel. ¿Podría decirme su nombre? Sí, señor. Me alegra que alguien hable español por aquí. Ha ocurrido una tremenda equivocación. Soy un soldado, no un coronel. No logro comprender.
Me prestaron este abrigo. El coronel me lo ofreció cuando estaba estornudando y debo haber recogido su casco por error cuando nos volcamos tratando de esquivar esa vaca. Das sagt ihr? Ich kann nicht ehrlich fasting, ich glaube, wer sagt der Klagli. Señor, será tratado con todo el respeto que merece su rango y según las condiciones de la Convención de Génova. Y debo saber su nombre. Braddock, soy el soldado Braddock. Número de serie 31326993. Solo soy un soldado, Braddock. ¿De qué se están riendo? Ustedes, americanos, tienen un gran sentido del humor. Hemos capturado muchos hombres que dicen ser oficiales esperando recibir mejor trato, pero usted es el primer oficial que dice ser solo un soldado. ¡Lo soy! Soy el soldado Brado, que era el conductor del coronel Clyde. Was haben Sie, Unterfighter, Unterfighter? Und andere Interessen unter der Adertheim waren not harsh. Ich bedanke und gefällt, ich habe das Dank, Leute, Herren. Jawohl, Herr Hermann. Vielen Dank, Herr Hermann. Wir hergen sehr gern, Herr Robert. Sí, sí, de acuerdo, Charlie, sí. ¿Le gustaría tomar asiento, coronel? Sí. Ein Stuhl für Herr Karl-Offer Offizier. Leute, kein Einzig, rufen Sie das Bataillon fragen. Sie wachen Sie neisen. Jawohl, Herr Hermann. Disculpe, ¿gusta uno? ¿Son del coronel? ¿Saben bien? Gracias, señor, pero no fumo. ¿Quiere sentarse? Me pone nervioso. Sí, señor. ¿Podría dejar de decirme señor? Cada vez que me llama así pienso que el coronel está detrás de mí. ¿Todavía no me cree, o sí? No hay diferencia si yo le creo. Puede ser coronel, puede ser un soldado. Otros lo decidirán. Pero mientras está bajo mi cargo, debo tratarlo como un coronel. ¿Quiere algo de comer, coronel? ¿Comida? Bueno, seguiré la corriente, nadie me cree aquí. Sí, quiero algo de comida. Y mientras la preparan, quiero algo de cognac. Entiendo que ustedes controlan el mercado. Se dice cognac. Sí, señor. ¿Cognac? Siempre pensé que se decía cognac. ¿Regresó el coronel Clyde? Aún no, señor. ¿Por qué será que ese hombre tiene que correr por las líneas de ataque en ese jeep? Creo que le gusta, señor. No me diga que le gusta, sargento. He conocido a Proggy Clyde por 15 años. Y es velocidad lo que le gusta. Sí, señor, yo sé eso. Aún así es el mejor soldado de pelea que verá. Sí, señor. ¿Cuándo debió regresar? Hace 2 horas, señor. Oficial no es tan malo. Tampoco su comida. Quisiera capturar a su cocinero. Jawohl. Ich werde Herr Hermann sofort sagen. Gut. Sie wollen Mr. Ober sofort wählen, Herr Herr. Und er sagt, Gerd, Jörn mit. Person leicht zurückgehen. Haben Sie einen Wagen hier? Ja, wir haben hier. Haben Sie gerade, ich muss noch. Gut. Was werden mit den anderen Gaffern tun? Machen Sie ehrlich danach und nehmen Sie bevor Sie... Kein Fut, Herr Hermann. ¿Qué fue todo eso? Vamos a llevarlo con los otros prisioneros de regreso al regimiento. ¿Otros prisioneros? ¿Cómo es que no he estado con ellos? ¿Por qué me tienen separado? Los otros son solo soldados, coronel. Yo también le he estado diciendo eso. De acuerdo, coronel, debemos irnos. Parece que le gustó el cognac. Puede llevárselo si gusta. Sí, me gusta. Jaeger, 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 Jaeger. Achtung. Achtung, norteamericano. Descansen.
Coronel, ¿qué tal si consigue que estos tipos nos alimenten? Salve para Heikan. Dígale que deje eso, capitán. Este es Anrecht, Don Bayer. ¿No han sido alimentados hoy? Hoy no. Una vez ayer. Una caja de raciones K parecería un festín en este momento, ¿eh? ¿Qué le parece? A mí me alimentó bastante bien. Usted es un oficial. Y un oficial de un rango muy alto. Estos hombres solo son soldados. ¿Ustedes no alimentan a sus soldados? Por supuesto. Pero acorde con los tratados de Génova. ¡No me venga con esas malditas tonterías! Quiero a estos hombres alimentados y lo quiero ahora mismo. ¿Me ha entendido? Debieron ser alimentados esta ahora mañana. Ahora mismo o no me moveré. ¿Bien? Sí, sí, dan, jefano, herr van Sudenhessen. Llegan su house. Jawohl. Sobol, ese por dicen Männer. Jawohl, herr Harman. Sobol, mierter de Männer. Eso es. ¿Qué les parece eso? Así se hace, capitán. Somos prisioneros de guerra. Claro que no vamos a dejar que nos maltraten, ¿o sí? No, no señor. Se lo agradecemos. Gracias. Gracias, capitán. Oigan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tomaron verdadero coñac? Herr Haumann, ich sag nicht auf, ich hau den Erlaugren. ¿Algún problema, capitán? No es costumbre ofrecerles coñac a los prisioneros, coronel. Me lo ofrecieron a mí. ¿Cambiamos la costumbre este día, capitán? Por el coronel. ¿Cuál es su nombre, señor? Coronel Clyde. Salud por el coronel Clyde. Por el coronel. Bien, no vamos a quedarnos aquí perdiendo el tiempo. Si vamos a movernos, movámonos. Ich werde für ein tun schuren sagen. Jawohl, Herr Harman. ¿Coronel? ¿Caminarán mientras yo paseo? No puedo permitir eso, señor. ¿Capitán? No iré con ustedes a menos que mis hombres suban. Jaque mate, este es jaque mate al rey. Capitán Harper al habla. Pregunta al coronel Nash si tiene un minuto. Él está en la oficina del coronel Clyde. Le avisaré, señor. ¿Estás seguro que era un coronel? Sí, señor. Lo vi con los binoculares. Era un coronel, lo aseguro. ¿El coronel Clyde? ¿Pudo haber sido el coronel Clyde? Lo único que sé es que era un coronel, señor. Coronel, el capitán Harper de la compañía K al teléfono. Gracias, sargento. Aquí el coronel Nash. Aquí el capitán Harper de la compañía K. Sí, capitán, continúe. Una de nuestras patrullas acaba de llegar. Informan de una patrulla alemana con un prisionero que era un coronel. ¿Es eso posible? Lo sabía. ¡Lo sabía! Tarde o temprano, él conduciría hacia sus manos. ¿Qué quiere decir, señor? Sí, sí, lo siento. ¿Está completamente seguro de lo que vieron? ¿Está seguro que era un coronel? Sí, señor. Lo vi con los binoculares. Hubiéramos tratado de emboscarlos, pero solo Dicen que está seguro. Ahora, ¿puedo ver? Sí, pudo haber sido y sin duda lo fue. El coronel Clark. ¿Qué podemos hacer? Sí, señor. No hay nada que podamos hacer. Envía a su patrulla a la base S2 para interrogar. Sí, señor. Solo no esparza la noticia. No quiero rumores hasta que estemos seguros. No diremos nada. Fuera. Lo hizo, sargento. Finalmente lo hizo. Bajen, muchachos. A sus órdenes, señor. No se preocupen, serán tratados con cuidado. Me encargaré de eso. Gracias, señor. Iremos a las oficinas, coronel. ¿Y M? Thank you.
coronel? Le diré una cosa, capitán. Tiene un ejército muy apuesto. Y son muchos. El coronel que quiere ser soldado. Pase, pase. Bienvenido. Coronel, quiero hablarle acerca del capitán presente y de cómo trata a los prisioneros. Hay bastante tiempo para eso. Permítame presentarme. Soy el coronel Metz, M-E-T-Z. ¿Y usted es? Coronel Clyde, C-L-Y-D-E. Oh, ya no es el soldado Brado. No, solo trataba de engañar al capitán presente, pero fue demasiado inteligente. Ya veo. Bien. Siéntese, coronel. Gracias. Lieutenant Sid Meier. Llámenlo First of Bolt. ¿Un cigarrillo, coronel? Gracias, solo fumo de los míos. Ah, lo olvidaba. Hemos oído que el notorio coronel Froggy Clyde es un buen fumador. ¿Ha oído de mí? Sabemos bastante sobre usted, coronel Clyde. Dígame, ¿en dónde consiguió habanos tan finos? Los traje conmigo, señor. Cajas de ellos. Tengo un sargento que no hace otra cosa que cuidar mis habanos. Mayor Rusner, este es el coronel Clyde. El mayor Rusner es nuestro oficial de inteligencia. Ustedes dirigen su ejército igual que nosotros. Un poco más eficiente, creo yo. ¿Trae alguna identificación? Solo mi habano. Placas de identificación, ¿puedo verlas? Las dejé en la ducha. ¿Cuál era el nombre de soltera de su madre? Mi madre sigue viva. ¿Cuál es el nombre de soltera de su madre? Coronel, si este oficial menor me va a dar el tercer grado, dígale que me llame señor. Peter Hafner. ¿Cuál es el nombre de soltera de su madre, señor? No quisiera meter a mi madre en esto. Si quiere hacer preguntas, hágalas sobre mí. No daré ninguna respuesta más que mi nombre, rango y número de serie. Temo que tiene razón. ¿Podría permitirnos un momento? Sí. No tengo a dónde ir. Mayor Rusner, Raumes y Aitzerklaun de Riverkansno Oversin. Ja, dann most. Wenn ihr auf den Schiacht, der Christchenko sind hier. Captain Jemmerman? Nein, keines von. Twenting ist reichen. Sergeant Greenish? Ist Grossmann nicht Oberst. Hade Host, der ist Lindamant. Ja, wann ich Bien, coronel, estamos convencidos que usted es... ¿Quién dice ser? Bien, ¿qué tal un poco de comer? Y vea que mis soldados sean alimentados. En un momento. Entendemos que su regimiento tiene preso a nuestro coronel Hoffman y a su paramédico de ayuda. Yo he oído algo sobre eso. ¿Oído algo sobre eso? ¿Quiere decir que usted no está personalmente encargado de la captura de un oficial de alto rango alemán? ¿Qué importa un coronel más o menos? Además, esta batalla será ganada por los soldados. ¿Cree que su ejército piensa lo mismo que usted? Ellos pueden continuar sin mí. Estaba pensando que quizá podríamos hacer un intercambio. Usted por el coronel Hoffman. No harían eso. No me necesitan tanto. No, ellos no lo necesitan tanto. Pero sí necesitan al coronel Clyde. ¿No es así, soldado Braddock? De acuerdo, de acuerdo. Pero la razón por la que actué como coronel fue para conseguir mejor trato para los hombres. Estamos alegres de que lo hiciera. Usted nos ha dado una idea. Probablemente lo podamos usar para traer al coronel Hoffman. No me cambiará ni por un marinero mareado. Usted no lo sabe, pero está mirando al holgazán original. Mayor Rosner, ¿cree que sea posible? Si la suposición del capitán Hemmerman es correcta, creo que es una apuesta válida. ¿Apostar conmigo? Conozco mis derechos, no soy coronel, pero... ¡Cállese! Sí, señor. Capitán Hemmerman. Cuando la patrulla lo encontró, estaba solo. Su auto estaba destrozado en el río.
Yo creo que el coronel Clyde cayó al río y murió. Yo estaba solo. Robé el auto y le robé al coronel su ropa. Fue cuando perdí mis identificaciones. Iba sobre la colina. Soldado Braddock. Sí, señor. No hable. Sí, señor. Mayor. Sí, es verdad. Los norteamericanos creen que tenemos al coronel Clyde. Los otros prisioneros lo creen. Enviaremos uno de ellos a su base con los términos del intercambio. Mayor Rusner, mande uno de los prisioneros americanos. Y vea que el coronel sea atendido con toda la cortesía que exige su rango. ¿Significa que volvió a ser ascendido? Temporalmente. Braddock lo logró, pero no pudo regresar. Y la compañía no puede venir a ayudarnos. No podemos retroceder, teniente. Eventualmente ellos nos tendrán a su alcance y entonces eso será todo. Ellos tienen el área de retroceso cubierta con artillería. Seríamos afortunados si uno de cada 10 de nosotros lo lograra. ¿Entonces? Entonces nos atrincheramos y esperamos. Teniente. ¿Qué pasa, Cage? Ese soldado vino directamente a través del hoyo. Lo recogí en mi poste de guardia. ¿Detrás de la línea alemana? Así es. ¿Cuál es su puesto, soldado? Compañía G, pero estuve prisionero allá 4 días contando hoy. ¿Cómo logró escapar? Los alemanes, ellos me escoltaron hasta aquí y me dieron un mensaje para el regimiento, señor. Es muy importante, dígame cómo llegar allá. ¿Cuál es su mensaje? Solo puedo decírselo al regimiento, señor. ¿Qué regimiento? 361. Nombre, código. Jaque mate. ¿En dónde fue incorporado, soldado? Fuerte Leavenworth. ¿Fuerte Leavenworth qué? Kansas. ¿A dónde iba cuando salía Franco? ¿Qué quiere decir con Franco? Franco, ¿a dónde iba los fines de semana? Oh, bien, usualmente Kansas City. ¿Qué parte de Kansas City? Missouri. Saunders, envía a uno de sus hombres a escoltarlo de regreso a Jaquemate. Claro, teniente. De acuerdo, soldado. Por aquí, vamos. ¿Estás seguro que es el coronel Clyde a quien tienen? Por todo lo que he oído sobre el coronel Clyde, era él. ¿Cuál era su apariencia? La de un coronel. Y seguro puso a esos alemanes en su lugar. Y él siempre paseaba fumando una habana. Ese es el coronel. De acuerdo, Linsky. Díganos de nuevo. Exactamente qué es lo que ellos quieren. Ellos intercambiarán el coronel Clyde y los otros prisioneros que tienen, que son 2 soldados, por el coronel Hoffman y su ayudante, señor. Ah, eso es ridículo. Está fuera de contemplación. Demasiadas aprobaciones. ¡Sargento, quiero mis cigarros! ¿Coronel? No se quede parado perdiendo el tiempo. ¡Consiga mis cigarros! ¿En dónde están? No sé en dónde están, coronel. Usted los movió, ¿no lo recuerda? Es cierto, sargento. Ah, ¿por qué el alboroto? ¿Por qué me mira todo el mundo? Bueno, Froggy, pensamos que te tenían prisionero. ¿Qué es lo que pasa contigo, Sam? No tengo tiempo para ser prisionero. Hay una guerra que ganar. Perdí mi jeep. Tenemos que conseguir otro. Sí, señor. ¿Este es el coronel Clyde? Él es el coronel Clyde. De acuerdo, escúpelo. El soldado había estado prisionero por los alemanes que también tenían un coronel. Una de nuestras patrullas reportó alemanes llevando a un coronel hacia sus líneas y como estaba perdido, pensamos que eras tú. Pues asumiste mal, Sam. Pero ellos tienen a un coronel, señor. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Piensa que los coroneles crecen en árboles? ¿Algún coronel ha sido reportado perdido? Solo usted, señor. Oye, ese conductor que tenía, Braddock, ¿no ha aparecido aún? No, señor. No aún. No entiendo la broma, coronel. Claro que no, Sam, porque no tienes imaginación. Tienen a Braddock. Él tenía mi abrigo, tenía un resfrío. Este coronel tenía una apariencia regordeta, gran quijada, una mirada tonta permanente. Lucía como un coronel para mí, señor. ¿Quieres decir que sí, hijo? Sí, señor. ¿Cómo se les escapó? Lo enviaron de regreso con un mensaje.
Quieren intercambiarlo por el coronel Hoffman. Braddock los convenció de que eras tú. No podría convencerlos ni de ser sargento. Gracias, señor. Son un poco testarudos, pero no son estúpidos. Ellos están tratando de engañarnos. Obtienen un coronel por un soldado. ¿Hasta dónde llegaron los arreglos del intercambio? Bueno, si aceptamos el intercambio, señor, mandaremos tres señales a las 0400 y luego ellos harán un cese al fuego para después enviarlo a usted o a quien quiera que tengan y los otros dos prisioneros con nosotros, y luego nosotros enviaremos al coronel Hoffman y a su ayudante de regreso, señor. Sam, notifica a la compañía K que retroceda 800 metros hacia su flanco derecho cuando el cese al fuego esté vigente. ¿No proseguirá con esto, coronel? Sí, voy a proseguir con esto, coronel. La compañía K podrá interceptarlos cuando avancen mañana. ¿Cómo sabe que harán un avance mañana? Porque estarán más enfadados que un gordo con un diente roto en una heladería pública. ¡Traigan al coronel Hoffman! No bromee, realmente no piensa cambiar a un coronel por un soldado. ¡Ah, no voy a cambiar un coronel por un soldado! Quiero que consigan el uniforme del coronel Hoffman y el de su ayudante. Díganles que serán limpiados. Y luego tráiganme a dos soldados alemanes. Sí, señor. Este va a ser el intercambio más ridículo de prisioneros en el campo de batalla desde la guerra civil. ¿Puede ver algo, coronel? Aún no. Y Fein Nibel von Bond. Por Bain sale el Gogol. Guarde silencio. Ahí están, coronel. Respóndales. ¡Ya, Sander! ¡Y Hausen! ¡Hausen, Jet! ¡Somuta! ¡Ya, Somuta! ¡No tienen que entender! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Es un pasaje gratuito a casa! ¡Nádenos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos, muévanse! De acuerdo, vamos. Coronel, vaya que se enfadaron. Bien. ¿Estás bien, Braddock? Bien, señor. ¿Tendré una corte marcial, señor? ¿Por qué? Por personificar a un oficial. A usted, señor. No lo sé, de acuerdo a que también lo hiciste. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijiste, soldado? Oh, señor. Demuéstralo. ¿Demostrarlo? ¿Demostrarlo, señor? Así es, demuéstralo. ¿Ahora mismo? ¿Justo aquí? Justo aquí. ¡Sargento Watson! ¡Lleve a esos muchachos de vuelta al campo de cocina! ¡Deles algo de comer y que sea rápido! ¡No han tenido algo decente que comer en dos semanas! ¡Sí, señor! ¡No se quede parado perdiendo el tiempo! ¡Este coronel tiene una guerra que ganar! ¡Yo quiero! Quiero decirle algo. Lo siento, señor. Eso no te llevará a la corte, Braddock. Gracias, señor. Ahora tenemos que movernos. Sigues conduciendo para mí. Iremos al S2. No me siento bien para hacerlo, señor. No nos trataron bien allá y... Señor, ¿podría conseguir a alguien más?
¿Acaso no te sientes bien? No, señor, no muy bien. Vámonos, yo conduciré. Ahora, ¿a quién creen que saludan? A los dos, señor. Thank you.